Hola amigos de Millennial TV, estamos aquí en los estudios con el grupo Sin Sentido. Sin Sentido, pero con mucho sentido. Estamos de manteles. Con rumbo fijo. Eso es todo, con rumbo fijo. Con rumbo fijo. Con rumbo desde México a los United, ¿verdad? Así es, bueno, directamente desde Monterrey, Nuevo León. Híjole, a jugar el norte. Y bueno, tenemos una primicia aquí para The Millennial TV. Esa es la primera vez que los entrevistamos en televisión en Texas, ¿verdad? Es nuestra primera vez aquí. Te agradezco por el espacio. Muchas gracias a todo el personal de Millennial. Muchas gracias. Y pues un gusto saludar a toda la gente desde Monterrey, Nuevo León, Grupo Sin Sentido, para que nos empiecen a conocer, compadre, de este lado. Wow, han estado en radio, en Monterrey, en televisión. En Monterrey sí hemos estado en bastantes lugares ya, gracias a Dios. Pero ya es hora de romper mulos, romper barreras y vamos. Venimos a que la gente nos conozca también de este lado. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo tiene el grupo, Pepe? Pues mira, empezó hace 5 años que empezó la agrupación. Le empezamos mi compadre Aldo Ernesto, el del bass y segunda voz. Hace 5 años nos conocimos en la carrera, en la universidad, y de ahí empezamos a hacer la agrupación. Ya tiene 5 años, ahora en mayo cumplimos 5 años. 5 años non-stop, como queremos decir. Sin parar. Sin parar. Sí. Amén, sin parar. Sin parar. Como ya están de este lado, ya amén, ya están todas las palabras tejanas, ¿verdad? Estamos muy buen Whataburger. Cheeseburger. Donas and coffee. Cheeseburger, donas coffee. Ya están internacionalizando aquí los chicos. Y cuéntanos, me imagino que el inicio pues no ha sido tan fácil. Grupo de México. Sabemos que pues hay muchos grupos de música regional en México que batallan bastante. Yo creo que en su caso no ha sido la diferencia. Bueno, no, la verdad sí hemos batallado bastante. Yo creo que han sido 5 años de picar piedra, de estar ahí, así como la canción de sencillo que tenemos, de estar de terco. Pero pues gracias a Dios, así como se han puesto barreras, también Dios nos ha ayudado a romperlas, ¿no? Entonces, pues hemos avanzado, hemos hecho la diferencia y gracias a Dios ya estamos de este lado. Y cuéntanos, ¿cuál es el género que han ustedes seleccionado para esta agrupación? El género, pues ahorita acabamos de terminar lo que es la segunda producción discográfica completa, temas inéditos, la mayoría composición de mi compadre Pepe y yo. Y es un género muy tejano, muy norteño, like, de repente mucha gente lo identifica de esa manera. Nosotros consideramos que es muy tejano, también viene muy marcado ese sello. Y pues ojalá que a la gente le guste. Ahorita estamos promocionando nuestro primer sencillo ya aquí en Estados Unidos, que es El Terco, se llama, composición, repito, de mi compadre Pepe y yo, primera voz. Y pues ojalá que la gente lo acepte mucho, es un gusto estar con nosotros aquí con ustedes. Oye, ¿y el terco por qué? ¿Por él o por ustedes? Que te platique, compadre. A ver, cuéntanos, porque eso está muy interesante. No, pues la canción esa realmente estaba guardada ahí en el baúl de las letras, hace como 4 años la compuse. Y pues ahora en esta nueva producción, cuando se empezaron a escoger los temas con nuestro productor Gilberto Abrego, que le mandamos un saludo, compositor de grandes temas. Desde Houston. Escogimos los temas y le enseñé varios, ¿verdad? De los que yo tenía en mi catálogo. En el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Y dijo, ¿sabes qué? Esa está muy buena. Y ya cuando terminamos la producción, varia gente que está en el medio involucrada escogió este tema como primer corte. Mm. Escucharon todo el disco y les latió esa como primer corte de este disco. De ese disco. Uh-huh. Oye, inédita también la canción, ahorita que estabas comentando, todos los temas son inéditos, ustedes mismos los componen, los escriben, sacan la música, no han tomado ninguna canción de alguien más. No, la verdad fue un reto muy grande que nosotros nos pusimos también el grabar temas inéditos, y pues la verdad que no fue muy difícil, porque la verdad mi compadre es el que pone la mayoría de los temas ahí. Vienen temas también del maestro Gilberto Abrego, como dice mi compadre, que todo el mundo le ha grabado temas como Intocable, Pesado, por mencionar algunos. Lalo Olvera. El papá también de mi compadre. Está pesado. Sí, la verdad que no quisimos agarrarnos copiándonos de alguien o de nadie. Queremos que sí sea muy marcado el estilo propio de Grupo Sin Sentido para que la gente lo identifique más fácil. Así es, qué bueno, chavos, pues. Vamos a un pequeño corte porque nos falta platicar un poquito aquí con los chicos que están aquí atrás, que están un poco calladitos, pero tenemos sorpresas porque también se van a aventar un palomazo, ¿verdad? Aquí en The Millennial TV. Ahorita nos aventamos la del terco para eso en la unplug version. Bueno, aquí en primicia The Millennial TV, ahorita regresamos. Véngase. Thank you.
una empresa colombiana enfocada en resaltar tu belleza, ofreciéndote productos de calidad, dándote comodidad, seguridad y confianza, dando armonía a todo tu ser. Estamos ubicados en el 7457 de la calle Harvey, la suite 238B. Esperamos que nos visites. Número de teléfono es 832-406-6151. No olvides, ámate, tu belleza es real. Bueno, amigos de Millennial TV, ya regresamos y estamos con... ¡Sin sentido! Pero con mucho sentido desde México. Pero con rumbo fijo. Desde el norte, de Monterrey. Y bueno, pues ya platicamos con ustedes, ahora estamos aquí con Aldo. Yo ya le puse Aldo Conti, pero no, es Aldo. Aldo, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en el grupo desde sus inicios? Pues muy padre la experiencia desde que empezamos la agrupación, Pepe y yo, pues hemos pasado muchas cosas para poder llegar hasta aquí. Pues estábamos muy emocionados porque ya estamos planeando el video del próximo corte, que va a ser pues la canción del Terco. Así que vemos que los tercos están muy famosos, así que vamos a tener que escuchar esa canción. Yo creo que va a ser la que vas a tocar, ¿verdad, José? Ahorita vamos a lanzar ese tema, ahorita. Compadre, pero que te platique la historia también, cómo nació la canción, porque la trajo, pero no te dijo cómo nació y tiene su historia. Eso está muy interesante, yo creo que a muchos fans les puede gustar la historia. No español. Dice que ya no sabe. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo nació el terco? Pues mira... Siempre, ¿cómo es? Cuéntame. Nomás tú lo voy a decir con una frase. En primicia, aquí para terminar el tiempo. Voy a decir una frase que de ahí la desprendo varias canciones, que es, detrás de una gran canción, pues hay una gran mujer o hay un gran anécdota que te inspira a hacer eso, ¿verdad? Y pues ya, es todo lo que voy a decir. Creo que más o menos nos damos una idea de por qué el terco, ¿verdad? Sí, pues, oye, ¿y esa mujer todavía está por ahí? No, ya se casó. Ya se casó. Ya pasó al olvido. Por eso se convirtió en canción. Sí, la verdad, bueno, rápidamente estaba... Yo estaba atrás de ella, así, terco. Y ella me dijo, no, es que eres un terco, entiéndeme. Y yo ya no estoy ahí, ya me fui. Después de hacer la canción, trae muchas frases de lo que realmente pasó. Fíjense, una mujer inspiró esa canción. Y fíjate, con muchos temas de algunos otros artistas, que la mujer es un símbolo de inspiración. Sí, por las musas, ¿no? ¿Verdad? Las famosas musas, de inspiración. Aquí, pues, tenemos también esa experiencia. ¿Sí? Así es. Qué bueno. Ahí no, pues, también estamos muy contentos porque sabemos que están empezando una nueva gira aquí en Estados Unidos y en Texas principalmente. De medios. Porque ya han estado en conciertos, en algún... Hemos estado, es el segundo año consecutivo que estamos en los Tejano Music Awards de invitados. Es cultural. Es un evento cultural, algo que ya tiene muchos años y la verdad estamos muy agradecidos con la asociación de Texas Talent Musicians. Que nos hagan la invitación, ¿verdad?, de participar. Entramos el año pasado, en el 2017, con un tema que se llama El Señor de las Flores. Uh-huh. Con ese tema es en el que empezaron a abrirse las puertas aquí en este lado de Estados Unidos, de Texas. Perfecto. ¿Y qué ahorita tienen planeado en medios, ya que van a empezar la promoción en Texas de sus canciones, de su música, sus discos? Sí, básicamente es promocionar el primer sencillo que es El Terco y pues para nosotros es un sueño también muy grande, de alguna manera son que nuestra música suene en esta parte de, pues obviamente aquí en Estados Unidos, en la parte de Texas, es un sueño muy grande y pues digo, es una experiencia muy bonita la verdad. Y bueno, tenemos mucha gente que viene de México, que le gusta este tipo de música. ¿Qué les pueden decir a toda esta gente que vienen y que se van a convertir en fans ahora? Ustedes, yo me imagino que ya tienen muchos fans en México. Y yo creo que aquí en Estados Unidos no va a ser la diferencia. ¿Qué les dicen a toda la gente? Básicamente que nos hagan un lugarcito ahí dentro de sus grupos favoritos. Sabemos que la canción y sobre todo pues la gente latina, la gente mexicana se va a identificar a lo mejor mucho con los tipos de letra que compone mi compadre, porque lo que comentábamos son canciones que son experiencias y no solamente le ha pasado a él, o sea, a muchos nos ha pasado, entonces yo creo que esa es una ventaja muy importante y la gente pues se va a sentir identificada de alguna manera con eso. Pues ya nos sentimos identificados, sin sentido, pero con mucho. Con rumbo fijo. Rumbo fijo, ¿verdad? Ya me lo aprendí, con rumbo fijo. Y bueno, vamos a ir a una pausa y les tenemos una sorpresa porque aquí Pepe nos va a cantar El Terco. El Terco y ya nos va a decir por qué. Le terqué en francés. Le terqué hasta la huerca. Le terqué en inglés, le terqué en François. Ah, okay. Y el terco en español. Sí, sí. Y en japonés, hombre o no. Ya ve, internacional, no lo digo. Bueno, regresamos con... ¡Sin sentido! Eso es todo. Terminé el TV. Hola, nosotros somos sus amigos de... ¡Sin Sentido! Y un saludo a todos nuestros amigos millennials de Millennial TV. Ok, síganos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí.
Y nosotros somos Sin Sentido. Véngase. Y otra vez el territorio que quiero reconquistar. Sé que tú no estás aquí, sé que tú ya te marchaste. Y otra vez el territorio que no deja de pesar. Porque se muere por tus labios y contigo quiere quedarse. Por ti yo lucharé. Llevaré un final feliz a nuestra historia, porque me casaré frente al altar y juraré amor lealtad todos los días. Prométeme, prométeme, pensarás estas palabras y que un día volverás. Buenas tardes, me enseñé ese arreglo. Hoy quiero sorprenderla y robar su aliento. Quiero que sepa ella que la quiero, que esto no es un chiste y que sí va en serio. Arreglo. Hoy quiero sorprenderla y robar su aliento. Y quiero que sepa ella que la quiero, que esto no es un chiste y que sí va en serio. No me sugiera solo un par de rosas, que ella se merece más que 100,000 cosas. No importa lo que valga, vale que la quiero. Para mí ella es un ángel y vino del cielo. Señor de las flores, dígame qué llevo. Estoy desesperado por tomar su mano y robarle un beso. Señor de las flores, deme lo más lindo y grande que aquí tenga. Que ahorita que vaya por ella, quiero que el mundo vea que ella es más hermosa que todas las flores que hay aquí en la tierra. Pensar en perderla, aunque jamás he de tenerla. Dígame qué llevo. Estoy desesperado por tomar su mano y robarle un beso. Señor de las flores, deme lo más lindo y grande que aquí tenga. Que ahorita que vaya por ella, quiero que el mundo vea que ella es más hermosa que todas las flores que hay aquí en la tierra. Pensar en perderla, aunque jamás he de tenerla. He de tenerla.
Boriflex es una empresa colombiana enfocada en resaltar tu belleza, ofreciéndote productos de calidad, dándote comodidad, seguridad y confianza, dando armonía a todo tu ser. Estamos ubicados en el 7457 de la calle Harwin, la suite 238B. Esperamos que nos visites. Número de teléfono es 832-406-6151. No olvides, ámate, tu belleza es real.